Como pueden ver, la palanca funciona muy bien. Los botones, pues en este juego no se ocupan, pero ahí sí ven, se agacha, brinca. Estos controles por lo regular siempre salen muy buenos. Vamos a cambiar de control. Este es el otro control. Ahora mostraré. Switch de reset funciona perfectamente bien. Botón apagado. Daré este juego, pues creo que es el más popular. Voy a mostrar algo que ahorita me pasó. Apagué. Voy a poner el cassette. Y no quería agarrar la señal. Como para ser sincero con el video, tuve que cambiar el canal y regresarme. Esto ocurre hasta con los Ataris. Lo estoy apagando varias veces, no hay falseamientos, nada por el estilo. Ahí lo pueden ver. El control suelto es el control que está funcionando. Otra vez. Como que las pantallas a veces pierden esa sintonía y tienes que cambiar de canal y regresarte para que vida de que dé otra vez la señal. Me ha pasado en Ataris y Nintendos que así sucede. En algunas pantallas, no en todas. Esta sí me lo hace. Continuando con el video, muestro la consola. Que se encuentra muy bueno. Voy a llevar calmado esto porque claramente pueden ver que la caja está deteriorada, no a grado de muerte, pero sí no está de nueva ni nada por el estilo. Yo diría que en un estado de 7. Por eso lo estoy dando calmado. Para exhibición lo está muy perfecta, eso sí. Hay que ser sinceros de que si se puede exhibir esto peores y peor, más vendidas que la chingada. Porque ya se estaban abriendo de aquí. El unicel está perfecto. Otro anuncio.
por